Hello, friends. Welcome to our second special Viva Mexico segment of Golondrinas Live Sessions. I'm Laura Gonzalez, the Director of Education and Volunteer Services here at Santa Fe's premier living history museum, El Rancho de las Golondrinas, located in the beautiful and historic La Cienega Valley. We hope you enjoyed the traditional weaving demonstration by Bulmaro Perez Mendoza. Now we turn our attention to his wife, Aurea Bautista Lazo, also born and raised in Teotitlan de Valle, Oaxaca. Together, her and Bulmaro run an incredibly busy and thriving weaving business, employing cousins, nieces, nephews, friends, and other relatives. In true Oaxacan style, Aurea also makes traditional Oaxacan black mole. We hope that you'll enjoy this live demonstration. Unfortunately, none of us here will get to enjoy how delicious it is. However, award-winning chef Fernando Olea, also Oaxacan, makes this traditional dish at his restaurant, Sazon, right here in Santa Fe. So make sure to check it out. Hola, buenos días. Mi nombre es Aurea Bautista Lazo. Yo vengo de Oaxaca y nosotros venimos de un pueblo que se llama Teotitlán del Valle. Bueno, aquí voy a mostrarle que hacemos una comida que le llamamos mole. Aquí nosotros utilizamos diferentes ingredientes para poder hacer un mole negro. En Oaxaca tenemos diferentes tipos de mole, pero en esta ocasión vamos a hacer el mole negro. Aquí tenemos dos tipos de chile. Este chile que le llamamos chile ancho y este es el guajillo. Aquí nosotros utilizamos esto para poder hacer el mole negro. Este lo tostamos en el comal para poder tostarlo y que se quede así, cambia de color. Se pone más negro al tostarlo. Y después nosotros utilizamos los ingredientes. Tenemos aquí las semillas del chile. Tenemos que quemarlo al comal, tostarlo para poder hacer un mole negro. Ajá. Y de aquí nosotros utilizamos cebolla, orégano, almendra, ajo, jengibre, canela, nueces, pasa, clavo, clavo, y aquí está el ajonjolí. Todo esto nosotros lo hacemos aquí en el comal. Se tueste en el comal para poder hacer tostarlo y poder hacerlo un mole negro. Entonces, después de tostarlo, aquí ya tenemos todos los ingredientes ya tostados. Y aquí el chile que ya está tostado, se le pone en agua para suavizarlo y para poder molerlo. Aquí vamos a moler, también utilizamos el tomate. Bien, ahora vamos a moler los chiles para poder hacer el mole. Normalmente nosotros lo hacemos en el metate, pero ahora vamos a molerlo en el anocajete. En Oaxaca tenemos diferentes tipos de mole. Tenemos el mole amarillo, mole verde, mole rojo. Y en esta ocasión, cuando es una boda, nosotros utilizamos el mole negro. También en una mayordomía se utiliza también el mole negro, acompañándolos con el guajolote que se acostumbra allá en el pueblo. O también se puede acompañar con carne de puerco. Este es una mezcla de sabores de Oaxaca. Aquí voy a mezclar algunos ya los ingredientes que tenemos ya tostados en el comal. Todos los ingredientes para poderle darle sabor.
Esta es la mezcla del sabor del mole negro. Y aquí vamos a agregar las semillas para darle más el color negro. Estas semillas son los que cambian el color del mole. También el olor es muy bonito, el olor del mole, de cualquier mole, tiene muy buen olor, tanto sabor, tanto olor. Agregamos más agua, conforme vamos moliendo, vamos agregando agua para que sea más fino el mole. Y también vamos a agregar tomate para quitarle un poquito de picoso, también le da más sabor. Ok, ya que esté bien molido, ya que está bien fino, tenemos que preparar el pollo, el guajolote, para poder obtener el caldo, para agregar el mole y así hacer un buen sazón. También al último agregamos el chocolate para darle más sabor. Bien, ahora aquí tenemos ya el mole listo, ya el mole negro. Aquí agregar el caldo de pollo, el caldo, o sea, guajolote o la carne de puerco, el caldo. Muchas gracias, es un buen mole, mole negro. Bien, bueno, el mole se puede preparar de diferentes maneras, con diferentes tipos de carne. Lo puede hacer uno con carne de pollo, por ejemplo, allá en el pueblo de Teotitlán ocupamos mucho el guajolote que es para la boda, para la mayordomía, y se acompaña el mole, el caldo y la carne. También se puede hacer con carne de puerco, se puede ocupar el caldo y acompañarlo con el carne. También utilizamos diferentes tipos de mole. Tenemos mole amarillo, mole colorado, mole verde, mole rojo. Hay infinidad de diferentes moles en Oaxaca. Y esto, en esta ocasión preparamos el mole negro. Well, there you have it, friends. We hope that you've enjoyed this extra special segment of Golondrinas Live Session featuring friends of Las Golondrinas, Bulmaro Perez Mendoza and his wife Aurea Bautista Lazo, both from Oaxaca, Mexico, sharing with us their unique, delicious, traditional demonstrations of cooking black mole and weaving these beautiful works of art. We hope that you'll come and meet them in person this weekend at our Viva Mexico Festival. It's part of our 50th celebration here at El Rancho de las Golondrinas. Join us Saturday and Sunday, July 16th and 17th, 10 a.m. to 4 p.m. Make sure to get your tickets through Hold My Ticket.
There's a link available directly on our website, golondrinas.org. Make sure to also follow us on our social media pages, Facebook and Instagram, both at SF Golondrinas, to keep up with everything that we're doing during our special 50th season. And we hope to see you next time, friends. Thank you so much.